Paren todo, hoy tenemos un nuevo video porque estamos en la isla griega de Zakynthos. Primero que debe llamarles la atención es el color del agua del mar, que ya no es ese color turquesa profundo, y la razón de ello es porque ya no estamos en el mar Egeo, sino en el mar Jónico. Zakynthos pertenece entonces a las islas griegas Jónicas, las islas Jónicas a las que también pertenece la más famosa Corfú. La arquitectura y la urbanística también difieren totalmente de las islas del Egeo. Ya no vemos esas casas blancas y azules, sino que la arquitectura se asemeja más hacia las ciudades del sur de Italia y Sicilia. Hoy en día Zakynthos es muy famosa por sus playas y también por el esparcimiento de una forma más tranquila que las islas del Egeo, y también es muy frecuentada por los amantes de la navegación en velero. Este es otro de los puertos donde toca desembarcar en tender. En estos días, como parte de los protocolos de seguridad del barco, se hacen ejercicios con los botes rápidos en los que se rescata a la gente que cae por la borda o cuando hay que hacer evacuaciones rápidas a la costa. Zakynthos, como todo en Grecia, es famoso desde la antigüedad, incluso aparece dentro de la Odisea de Homero como uno de los sitios donde Ulises repostó durante su largo viaje. Zakynthos tuvo un periodo de esplendor durante la dominación veneciana de esta parte del Mediterráneo, por lo cual es conocida como la Flor de Levante. Está en una zona muy propensa a sufrir terremotos, por eso ha sido varias veces destruida. La última vez, el gran terremoto de 1953. Hasta aquí, amigos y familia, esta vista a lo lejos de la isla de Zakynthos, que pertenece a las islas Jónicas de Grecia. La próxima vez tomaremos un tender para conocerla de cerca. Por el momento quedamos bien a bordo.